Athletic Cluben bilakaera ekonomikoa da lehen bideo honen ardatza. Urrengo grafikoetan, klubaren azken 10 urteetako kontuen garapena dugu. Milioitan zenbatuta, totalak ikusten dira gastuetan, zutabeak gorriak. Diru sarrera totalak ondoko barretan, grisak. Urrengo irudietan, partida horietako bakoitzaren xehetasunak azalduko ditugu. Denboraldi bakoitzeko soldata gastuak eta diru sarreren totalarekiko konparazioa ikus ditzakegu. Gauza bera, gastuen zutabeari gehitzen zaizkion amortizazioekin, hornidurarako zuzkidurekin, Europan jokatzeagatik eragindako gastuekin eta azkenik beste gastu batzuekin. Partida horien guztien baturak denboraldi bakoitzeko gastu totala ematen du, banakatuko ditugun diru sarreren aldean. Bazkideen, telebistaren, lehiaketen eta bestelako diru sarrerak ditugu, hala nola, denboraldietako ohiko diru sarrerak. Diru sarrera horiei, Europako lehiaketetan parte hartzagatik lortutako diru sarrerak gehitu behar zaizkie. Azkenik, transferentziengatik edo ezohiko diru sarrerengatik lortutakoak. Diapositiba honetan, azken 10 urteetako gastu eta diru sarreren bizutabe ikusten ditugu, partiden arabera bereizita. Orain, transferentzietatik lortutako diru sarrerak eta gastuak kenduta ikus dezakegu, eta azkenik, nola geratuko litzateken grafikoa Europan sartzeak eragindako diru sarrerarik gabe. Orain, langile gastuen bilakaerara itzuliko gara. Horiekin batera, urte bakoitzean lortutako diru sarrera guztien zutabea eta soldata gastuak estaltzeko urtero erabili diren diru sarreren ehunekoa adierazten duen kurba ageri da. Soldata gastuen zutabe horri amortizazioena gehitzen bazaio, hau da, jokalariaren kontratu urteetan hainbanatutako fitxaketa bat ordaintzea, bi partida horiek ordaintzeko erabiltzen diren guztizko diru sarreren ehunekoa kurba horretan islatuko da. Irudi berri honetan, klubaren azken 10 denboraldietako ondare garbia agertzen da, eta ondoren, hornidura gehitu zaio. Horniduraren zehetasunekin amaituko dugu, jokalarien salmentarekin sortutako funtsa dena eta etorkizuneko galerei aurre egiteko balio duena. Grisez, horniduren totalaren bilakaera ikus dezakezue, eta urtez urte, hornidurari edoaren aplikazioari gorriz egindako gehikuntzak berdez. Azkenengo 10 urteetan Athletic gai izan da buelta emateko egoera ekonomiko komplikatu bateri, ez? 2011an funts soziala 4.000 euroko negatiboa zen, eta 10 urte hauetan lortu du balantze oso sendoa izatea, ondare garbia 100.000 eurokoa da, eta provisioak 60.000 eurokoak dira. Podríamos decir que el club es el Athletic, es uno de los clubes más solventes de la liga, pues con mucha diferencia. En estos 10 últimos años el club ha sido capaz de generar nuevos ingresos, como hemos podido ver en el vídeo, y básicamente estos ingresos tienen su origen en tres fuentes. En primer lugar, el campo, la capacidad de explotación del nuevo campo y sobre todo la capacidad de crecer en el número de socios y socias. En segundo lugar, el abono de las cláusulas de rescisión por determinados jugadores, que ha supuesto la salida de estos jugadores un ingreso de 215 millones de euros. Y en tercer lugar, las clasificaciones para competiciones europeas. ¿En qué ha invertido el club estos ingresos? Pues de nuevo destacaríamos tres conceptos, ¿no? En primer lugar, retener talento, que los jugadores importantes del club sigan apostando por el club. En segundo lugar, en incorporar talento. En la última década el club ha hecho inversiones de 106 millones de euros en la incorporación de jugadores. Esto tiene un efecto directo en la cuenta de resultados del club y en el coste, en el gasto por amortizaciones. Y en tercer lugar, en inversiones en inmovilizado, en inversiones en inmovilizado material, en infraestructuras. El club ha cometido una inversión total por un volumen total de 95 millones de euros, en Lezama 45 millones de euros y en Samamés, incluyendo la construcción del nuevo estadio, 48 millones de euros.
Por tanto, podríamos concluir que los ingresos de esta última década, como se dice en el fútbol, están en el césped, en jugadores y están en infraestructuras, buscando siempre pues, un Athletic lo más competitivo posible. Pero esta foto del balance, fuerte, saneada, la solvencia económica del club, no nos deben hacer perder la perspectiva, porque en estos momentos, en el corto plazo, son necesarias acciones inmediatas y acciones contundentes, porque es cierto que vivimos un momento en el que el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la cuenta de resultados es muy importante. Tendentzia ez da ona, nik esango nuke negatiboa dela. Azkenengo hiru denboraldietan, kontuan hartzen badugu ere 22-23 denboraldiko aurrekontua, ondare garbia eta provisioan arteko murrizketa, bien arteko murrizketa 110.000 eurokoa da. Honek nahi du esan, bataz bestekoa 37.000.000 euro direla denboraldi bakoitzean, ez? Egia da, pandemiaren erruz, 50.000.000 euro galdu dituela klubeak, baina hala ere, galera eta erabazien kontuaren desoreka oso handia da, eta horrek ekintza adierazgarriak eta urgenteak eskatzen du. Esta situación tiene su origen en varios factores. Veámoslos por partes. En primer lugar, en el apartado de los ingresos. En el apartado de los ingresos tiene una incidencia muy importante en la no clasificación para Europa durante los últimos ejercicios, durante las últimas temporadas. Ello afecta a los premios por competiciones que dejamos de recibir y a los ingresos de ticketing que son menores, ¿no? Por otro lado, desde 2015, la venta de los derechos de televisión en la Liga se realiza de manera centralizada. Y lo cierto es que el nuevo reparto no ayuda al Athletic. El reparto de los derechos se realiza de la siguiente manera. El 50% de los ingresos por venta de derechos televisivos se reparte a partes iguales entre todos los clubes. Otro 25% se reparte en función de la clasificación deportiva de las cinco últimas temporadas, teniendo una especial ponderación la última temporada y la anteúltima temporada. Y el 25% restante se reparte en función de la implantación social de cada club. En este caso se ponderan por un lado las audiencias y por otro lado los ingresos que tanto por taquillas, por abonos y por ticketing tenemos cada uno de los clubes. Las clasificaciones del Athletic en las últimas temporadas han llevado a una reducción de ingresos considerable en el apartado del retorno que recibimos de la venta de derechos audiovisuales. De la tarta global de derechos audiovisuales que reparte la Liga, hemos pasado en las últimas temporadas de recibir un 5% a recibir un 4,5%. Por llevarlo a números, la diferencia entre lo que ingresábamos en la temporada 18-19 a lo que vamos a ingresar en esta temporada 22-23 es de 10 millones de euros. El Athletic, por el peso que tiene entre los clubes de la Liga, por la implantación social, vendría a ser alrededor del 6%. Es decir, vendría a ser un 33% más del peso del reparto de los derechos audiovisuales que actualmente recibe, lo cual llevaría a una diferencia de 20 millones de euros. Analizamos ahora el apartado de los gastos. El incremento más importante en el apartado de los gastos, el más relevante, es el de los gastos de personal, que por otro lado es el elemento esencial del club, donde tiene que invertir para competir. De esta manera, si en la temporada 11-12 los gastos de personal ascendían a 57 millones de euros, si incluimos las amortizaciones, en esta última temporada que hemos cerrado, la 21-22, ascendían a 116 millones de euros. Y este incremento tan sustancial en los costes de personal, ¿a qué se debe? Pues básicamente se debe a tres razones. En primer lugar, la coyuntura del fútbol, el entorno en el que nos movemos, ¿no? La globalización, la entrada de los fondos de inversión
en los equipos, la ampliación del número de equipos que juegan la Champions League y por tanto incrementan sus ingresos, pueden pagar más a sus jugadores, la supremacía de la Premier. Todos estos factores hacen que retener talento para ser competitivos pues exija mayores esfuerzos salariales por parte de los clubes. El segundo factor que debemos destacar es el cambio de fiscalidad. Para un mismo neto, el esfuerzo que tiene que hacer el club en bruto es sustancialmente mayor. El cambio de fiscalidad ha supuesto aproximadamente 10 millones de euros más de costes salariales en la cuenta de resultados, y esto es un hándicap muy importante, sobre todo para un club como nuestros, que juega básicamente con canteranos, ¿no? con gente de aquí. Y por último, el incremento de gastos se debe también al incremento de los costes de amortización. La salida de jugadores estos últimos 10 años ha exigido la incorporación de nuevos jugadores para seguir siendo competitivos, y de manera consecuentemente pues los costes de amortización de los jugadores pues han ascendido considerablemente. La coyuntura actual parte, en el plano deportivo, de la dificultad que tenemos como club de competir de manera recurrente en Europa y de la necesidad de tener buenos puestos en Liga, con las consecuencias económicas que ello tiene. A esto le deberíamos sumar, como anteriormente hemos citado, por un lado que tenemos un sistema de reparto de televisión que favorece a clubes que tienen una implantación menor que la del Athletic, pero son las reglas de juego con las que debemos jugar. Y por otro lado, que los costes salariales, sumadas las amortizaciones y la seguridad social, nos han llevado a una situación en la que suponen el 100%, casi el 100% de los ingresos que tenemos como club. Es cierto que el club tiene unas infraestructuras de primer nivel mundial. Es cierto que somos competitivos, pero es igualmente cierto que las cuentas anuales del club, la cuenta de resultados, está sufriendo las consecuencias económicas del esfuerzo que ello supone y que ha supuesto, ¿no? Y si mantuviéramos esta inercia, la provisión desaparecería en 2 años y empezaríamos a poner en riesgo el consumo del patrimonio neto. Por eso, lo que tenemos que hacer es trabajar en un plan de acción que nos permita corregir esta inercia, equilibrar la cuenta de resultados, los ingresos y los gastos del club. No únicamente adecuar los gastos a los ingresos, sino incrementar la capacidad de generación de ingresos que tiene el club para que la TTIC pueda recuperar la senda económica sostenible, que es lo que le va a dar tranquilidad en el futuro.